haciendo más, los invito a mi canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones, den like, compartan con sus amigos, familiares y colegas, para que sigamos creciendo en el canal. El 65% de las personas que ven el canal no están suscritas, los invito para que se suscriban y nos ayudemos entre todos a que este canal siga avanzando y podamos hacer videos, no solamente desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios COVES, de la cual soy el fundador, desde Segovia Medicina Veterinaria, sino hacer otro tipo de videos en entrevistas a médicos veterinarios. Ayer me escribió el doctor Juan Diego Asensio del Perú, y pues felicitándome y todo eso, y yo también lo felicité por su excelente labor como cardiólogo en la realización de muchos procedimientos en cardiología como implante de marcapasos. Me dijo que realmente no era una felicitación para él solo, sino que eso era un equipo. ¿Por qué? Porque la cardiología no nos debe sorprender, no nos debemos de sorprender por noticias en cardiología de que se colocó un marcapasos, no. Eso debe volverse algo de rutina en medicina veterinaria y en cardiología. Hasta pronto, en beneficio de nuestros pacientes. Que Dios les bendiga, que Dios me bendiga. Los invito a mi página, a en Facebook, a Sala de Emergencias igualmente, a mis páginas Dr. Chica Cois, al grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Chao. Clínico con pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Estudiando unos artículos en la Sociedad Española de Cardiología y estaba viendo un video con el doctor Eduardo Villaforte Argüelles, cardiólogo de la Universidad del Hospital de Salamanca, en donde nos hablaba sobre la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad de depósito lisosomal, a pesar de que es una esfingolipidosis, porque todas las esfingolipidosis son enfermedades de depósito citoplasmático. Pero siendo una enfermedad de depósito lisosomal como las mucopolisacaridosis, y también encontramos la enfermedad de Pompe, que es una glucogenosis, pues me llamó la atención cómo al presentarse una deficiencia en la enzima alfa-galactosidasa en los pacientes, se puede detectar desde muy temprano la aparición de la enfermedad, sobre todo hipertrofia ventricular. Decía Bárbara Natterson, cuando la llamaron cardióloga en los Estados Unidos, ecografista, la llamaron a ver un chimpancé, ella quedó maravillada con lo que pudo hacer por los chimpancés y con lo que pudo aprender de los médicos veterinarios. Hoy en día Bárbara Natterson da conferencias sobre la similitud de la medicina veterinaria con la medicina humana, o sea, qué debemos de aprender los médicos veterinarios de los médicos humanos, qué deben de aprender ellos de nosotros. Entonces ahí es donde tenemos el término de una sola salud o one health, ¿sí? Cuando nos encontramos con cardiomiopatías hipertróficas, debemos de pensar en cardiopatías hipertensivas, otro tipo de cardiopatías, en ictus, en acradermatopatías, por ejemplo, en donde el paciente está con enrojecimiento, con escozor, con picazón, digamos, de las manos, de los pies, con dolor, con frío, con sensación de punzada, por ejemplo, de quemazón. Entonces, Fabry es una enfermedad, la enfermedad de las mil caras. ¿A qué voy con todo esto? Que si comenzamos a pensar los médicos veterinarios, no solamente lo que nos dicen los libros, entonces vamos a estudiar cardiomiopatías hipertróficas en gatos y estudiamos, y entonces estamos partiendo, nosotros médicos veterinarios, estamos partiendo de cuando ya la enfermedad se presentó. Vamos a hablar de endocardiosis mitral, por ejemplo, de válvula aórtica, estamos partiendo de cuando ya la enfermedad se presentó. Y entonces lo que estamos haciendo es tratamientos paliativos, prácticamente mejorando un poco la calidad de vida del animal, mejorando la precarga con diurético, mejorando la poscarga con antihipertensivos, por ejemplo, mejorando pimobendan, por ejemplo, que sea el pimobendan en muchas partes del mundo, inclusive en humanos no se utiliza porque a pesar de que mejora mucho el paciente, también disminuye mucho esperanza de vida. Pero a pesar de todas estas cosas, me llamó la atención, y aquí vengo a lo que dijo Bárbara Natterson y una sola salud, me llamó la atención el comenzar nosotros los médicos veterinarios
a estudiar sobre enfermedades raras y sobre enfermedades huérfanas, como la mucopolisacaridosis, la glucogenosis, la esfingolipidosis, por ejemplo, como Fabry, que es una enfermedad autosómica, lisosomal, es una enfermedad, está ligada al cromosoma X, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso en humanos es mucho más afectación se dan los hombres porque son cromosoma XY, en cambio la mujer como tiene dos cromosomas X, entonces genotípicamente la enfermedad no se diagnostica a través de pruebas enzimáticas, sino que se diagnostica a través de pruebas genéticas, porque es más demorada la enfermedad en ella, porque son dos cromosomas X, porque la predilección es por el cromosoma X y en el hombre es un solo cromosoma XXY. Entonces, ¿qué pasa en los gatos? ¿Qué pasa en los perros? Entonces, mi inquietud es a que estudiemos más sobre este tipo de enfermedades para que podamos tratar más a nuestros animales y les ayudemos más, decía el doctor Eduardo Villaforte Argüelles, cardiólogo, decía, decía, lo que no se busca no se encuentra, y yo pienso que lo que no se piensa, pues no se diagnostica. Ah, el doctor Chica está hablando una cantidad de cosas raras y todo eso, no, si no lo pensamos, no lo diagnosticamos, si no lo buscamos, no lo encontramos. Entonces es acercarnos a los orígenes de la enfermedad para poder hacer tratamientos de reemplazo enzimático y tratamientos con chaperonas, por ejemplo. Es buscar el origen de la enfermedad para no llegar hasta cuando ya el paciente tenga la endocardiosis ya avanzada, tenga la enfermedad mitral avanzada, cuando el paciente ya tenga la hipertrofia ventricular avanzada, pues ya lo que podemos hacer es muy poco. Entonces, para que salgamos de ese contexto y busquemos las causas, el origen de la enfermedad, y yo pienso que estudiar de enfermedades raras, enfermedades huérfanas, en este caso Fabry, y mucopolisacaridosis, por ejemplo, qué tal la amiloidosis, qué tal la enfermedad de Dante, Pompe y todo esto. ¿Eh? Para todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, y vamos por una sola salud. Juan, soy Juan Carlos, hasta un próximo corte. Y al Vader, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.